Buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto, deseando que se encuentren bien y pues bueno, respetando las medidas sanitarias que en este momento tenemos que estar llevando a cabo. Les saludamos desde casa. Bienvenidos sean todos ustedes a Arte y Autismo, una serie de cuatro documentos para hablar de una condición de vida y para hablar de su relación con el arte, con los centros culturales y cómo en la cultura existe una posibilidad enorme de desarrollo, de dar calidad de vida y de proporcionar inclusión para esta población. Bienvenidos sean todos ustedes. Arte y Autismo es una serie de cuatro documentos que hemos realizado en colaboración con el Museo de San Carlos. El Museo de San Carlos es un espacio incluyente por excelencia que ha adoptado como suyas las necesidades de esta población. Trabajamos por y para personas con autismo. Y este es un esfuerzo para que la sociedad conozca un poco más de las características y necesidades de las personas que viven dentro del espectro del autismo. Asimismo, lo que ustedes están a continuación por ver es un esfuerzo por dar voz a muchos artistas que nos han permitido sensibilizar a la sociedad con su trabajo, que nos han permitido, a partir de lo que hacen, generar inclusión en espacios públicos y en recintos culturales, como lo es este caso el Museo de San Carlos. El autismo es una condición complicada. En México, lamentablemente, no existe el conocimiento suficiente y mucho menos la atención necesaria. Se está picando piedra en muchos aspectos. Estamos apenas avanzando hacia la inclusión y hacia un trato igualitario. Así que pues, este es un esfuerzo para hablarles de un binomio que creemos que debería de ser más frecuente, arte y autismo. Queremos compartirles nuestra experiencia como centro terapéutico, queremos mostrarles que es posible la inclusión para todos los espectros del autismo y pues bueno, muchas gracias por recibirnos en sus hogares esta tarde. Para empezar a hablar de autismo, hay que detenernos un poco y hay que escuchar a un especialista decirnos qué es el autismo, de qué se trata esta condición y pues bueno, a manos de un especialista saber por qué el arte es una posibilidad de desarrollo, de inclusión y de dar calidad de vida a esta población. Vamos a invitar a la licenciada Gabriela Juárez, directora del Centro Integral Aunar, a que nos explique un poco más acerca de qué es el autismo y cuál es su relación con el arte. Hola, soy Gabriela Juárez Guerrero, directora del Centro Integral Aunar. Hoy les voy a platicar qué es el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo que aparece en los primeros 3 años de vida. Generalmente se caracteriza por tener problemas en la comunicación. Esto puede ser que el chiquito no presente lenguaje o presente un lenguaje de manera no funcional, es decir, que se le dificulte hacer diálogos o solicitar lo que desea de manera funcional. También lo podemos observar en problemas en la socialización. Generalmente los chiquitos que lo presentan son niños que se les dificulta el socializar. En los kinders o en jardines están ellos aislados mientras los demás niños están integrados. Se les dificulta seguir un juego o también se les dificulta esta parte de las emociones, la empatía con los otros. También se pueden observar problemas en la cuestión sensorial. Muchas veces varios niños llegan a ser más sensibles a ciertos estímulos auditivos, como la licuadora, la aspiradora, o a no tolerar ciertas texturas o consistencias que les suelen ser como más sensibles a diferencia de todos nosotros. El autismo es una condición de vida, esto quiere decir que no es una enfermedad, por lo que no es algo que se cure, sino es algo que se educa y es algo que el niño presenta a lo largo de su vida, ya sea como niño, adolescente, adulto y demás. Para mayores informes o si tú crees que tu niño pudiera presentar algunas características de estos, contáctanos a nuestra página Centro Integral Aunar o también a nuestro Face nos puedes contactar si tienes dudas o sospechas. Ante esta contingencia, estamos ofreciendo diferentes apoyos por medio de asesorías en línea. Te podemos apoyar brindándote alguno de estos apoyos si es que tú lo requieres. Contáctanos y estamos a tus órdenes.
Gracias a la licenciada Gaby Juárez por hacernos esta valiosa explicación. Pues bien, yo solo agregaría que la atención para el autismo en nuestro país es joven. Lamentablemente, aún faltan muchos servicios. Apenas si comenzamos a caminar por una cultura de inclusión en donde la diversidad sea respetada, sea valorada y sea parte de la sociedad. Pero bueno, es un camino que hay que comenzar y es un camino en el que hay que sumar desde todas las trincheras. Y qué mejor desde el arte, qué mejor desde la cultura, que desde siempre han sido un vehículo de cambio social. Pues bueno, ahora sí, entrando en materia, queremos compartirles el testimonio que nos envía esta tarde el doctor Tonatiuh Lai desde la ciudad de Guadalajara. El doctor Tonatiuh es un especialista en gestión cultural. Ha estado de cerca trabajando el tema de inclusión en espacios culturales y específicamente inclusión en museos para las personas con autismo. Y esta tarde nos regala un comentario al respecto. Soy Israel Tonatiuh Lai Arellano, soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara en el sistema de universidad virtual y he estado como docente en los últimos años en la licenciatura en gestión cultural y en la maestría y doctorado en gestión de la cultura en la misma universidad. Bueno, la relación entre las cuestiones culturales y el autismo es un tema relativamente nuevo. Hace apenas un par de años se empezó a tocar gracias a los esfuerzos de nuevos gestores culturales o de, sobre todo de papás y de activistas en el tema, que empezaron a ver que los recintos culturales, recintos museísticos, se abrían cada vez más buscando mejores opciones para el público, sin embargo, no tanto para las personas con autismo por la misma condición. Entonces, desde hace un par de años, los gestores culturales, tanto en formación como en activo, han estado buscando las maneras, han estado buscando algunas opciones para que las personas con autismo también puedan disfrutar de los espacios museísticos, ¿no? Conocemos estos llamados museos de cuarta generación, ¿no? Como el Papalote allá en la Ciudad de México, como el Trompo Mágico acá en la Ciudad de Guadalajara, donde son espacios donde hay mucha interacción y obviamente donde estas personas, estos niños con autismo, niñas con autismo, pueden divertirse de mejor manera y aprender al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, no es la generalidad de los museos y mucho menos de estos museos llamados museos de canon, pues donde obviamente hay piezas históricas, hay pinturas muy antiguas, hay otro tipo de artefactos que obviamente no pueden tocarse, ¿no? O se tienen que admirar a cierta distancia. Entonces, bueno, ha sido un reto para los gestores culturales, un reto para los administradores de estos espacios, el que se pueda tener o ofrecer algún programa, alguna ruta, para que también ellos entiendan y gocen con las cuestiones no solamente culturales, sino históricas de su ciudad, de su región, de su país, ¿no? Entonces, me parece que los esfuerzos han sido importantes, sí ha habido mucha más apertura y por ahí se busca que, al igual que el público en general, pues gocen de este patrimonio nacional, incluso de la humanidad, ¿no? Yo estoy seguro que con un mayor trabajo entre los gestores culturales, las administraciones de los museos y los propios padres de familia, incluso con los terapeutas, pues se logrará en algún tiempo a que los museos sean totalmente incluyentes y entonces todos podamos llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a estos espacios culturales. Un saludo. Muchas gracias al doctor Tonatiuh Lai por sus valiosas palabras. Y bueno, ahora sí, y entrando en materia, hablemos de arte y autismo, pero no sin antes hablar desde el autismo mismo. Nada del autismo
sin el autismo. Desde muy lejos nos llegan las palabras de Itzale Tansúa, una persona que vive dentro del espectro del autismo y que además es un artista. Él es un músico multiinstrumentista que esta tarde nos regala su visión acerca del autismo y del arte. Muy buenas tardes. Muchos y diversos tipos de personas habitan este planeta. Los avances de la ciencia han traído consigo la medicina moderna, con la que los que antes sufrían ahora tienen la oportunidad de paliar su dolor. Nuevas teorías con las que optimizar el uso de los recursos que nos ofrece la naturaleza. Maquinaria de todo tipo que facilita los trabajos más duros y dota de mayor autonomía a las personas. También hemos vivido un crecimiento demográfico jamás antes visto, por lo que los retos a los que se enfrenta el ser humano se han multiplicado y diversificado. Sigue habiendo una enorme brecha social entre el norte y el sur, donde cada día casi 25.000 personas fallecen por falta de alimento. Donde la mujer sigue condicionada por los roles establecidos por un sistema basado en una diferenciación de géneros carente de lógica alguna. Donde lo material prevalece sobre lo humano y el que más tiene sigue teniendo muchas más oportunidades y privilegios frente al que menos tiene. El ser humano, en vez de aprovechar estas circunstancias a favor, parece anclado en el egoísmo perpetuo. Lo que debería de ser cada vez más fácil sigue siendo igual de complicado para los de siempre, para los socialmente excluidos, para las que menos atesoran. Y es aquí donde yo identifico a las de mi condición, a la población dentro del espectro autista que habita este extraño planeta. Siendo cada autista un mundo propio, compartimos características en común como colectivo, de las cuales yo subrayaría la hipersensibilidad que nos caracteriza. El autista no verbal lo expresa de múltiples maneras, el Asperger de altas funcionalidades de otras, pero siempre aparece alguna particular y profunda manera de sentir la experiencia vital. La hipersensibilidad del autista hace que carezcamos de funciones básicas propias de la mayoría de los humanos, pero a la vez que desarrollemos capacidades intuitivas al alcance de muy pocos. Este que habla en particular, yo, soy un adulto Asperger de altas capacidades, diagnosticado en edad adulta, un superviviente, en palabras del doctor que me diagnosticó. El arribar a puerto me ha supuesto tantísimo esfuerzo que en cierto modo he hipotecado parte de mi salud en ello. Pero durante este largo periplo, que ha durado 37 años, he tenido la suerte de desarrollar un oído y una conciencia sobre el medio auditivo que nos rodea y que nos une con el cosmos que siento mía, única. Sin vanagloriarme de ello, puedo afirmar que para mí oír es mucho más que escuchar y que siento muy profundamente el hecho cimático y las positivas consecuencias que tienen en mi cuerpo las ondas sonoras que no son más que aire en movimiento y que son estas las que me proporcionan los medios para habitar dignamente este entorno tan hostil para el neurodivergente. Creo firmemente que la música y el arte en general son la perfecta disciplina para que los individuos autistas puedan paliar en cierto modo el sufrimiento que padecen y sentar las bases para una integración más amable y efectiva, donde sus experiencias y maneras de percibir las cosas se tengan mucho más en cuenta. Como bien me dijo una vez una gran compañera autista, no se puede hablar del autismo sin escuchar al autismo. Desde esta tribuna a la cual tengo oportunidad de acceder por la incansable labor que desempeña la Asociación Aunar Autismo México, quisiera afirmar que, en estos tiempos de incertidumbre y confinamiento, la humanidad está obligada a repensar su manera de estar y conformar la sociedad global. Así como el autismo no entiende de clases sociales, la pandemia tampoco. Es muy razonable pensar que las nuevas ideas, las buenas ideas, surgirán de cerebros neurodivergentes, cerebros con capacidades especiales para ver lo que la mayoría es incapaz de ver. Para esto, es imprescindible que este sector de la sociedad tenga apoyo de las instituciones, así como un reconocimiento social y político para los que más carecen, para que los que más carecen reciban los cuidados necesarios y los que más autonomía han logrado puedan aportar para el bien del conjunto de la sociedad. A día de hoy, el autista no tiene otro espacio reconocido que la exclusión y el sálvese quien pueda, acentuado otra vez por factores económicos, demográficos, políticos y sociales. No es lo mismo ser autista en el País Vasco
que serlo en Bolivia. Aldous Huxley afirmó que la música es, después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable. Quisiera hacer un llamamiento a las autoridades que puedan escuchar este mensaje para que redoblen esfuerzos en pos de la integración del individuo autista. Somos una gente que comprende vuestra incomprensión y que se tiene que ver como aliado en la construcción del futuro, mucho más allá de las precarias condiciones en que vivimos a día de hoy. Puedo afirmar y afirmo que si se dieran los factores, toda una revolución de ideas, métodos y maneras de entender la vida esperan a la vuelta de la esquina. El individuo autista es aquel que, mientras en la cueva todos se reunían en torno a un fuego, estaba en una esquina practicando con piedras afiladas contra pieles, comprendiendo el vital funcionamiento de los elementos convertidos en rueda. Creo que la evolución humana va de la mano del autismo y creo también que el humano necesita una evolución. El siglo XX fue un siglo horroroso, lleno de guerras, totalitarismo e intentos de imposición de una hegemonía de unos pocos frente a la mayoría. El siglo XXI debería de ser el siglo de la concordia, la paz y la evolución humana, la amable integración en el medio natural que seguimos expoliando sin ton ni son. Pero las primeras dos décadas del siglo han sido una barbarie absoluta. Creo que el arte puede fomentar de una manera muy adecuada la cultura general y un movimiento estratégico para aunar posiciones mucho más lógicas, coherentes y proactivas para el conjunto de la sociedad global. Los y las que tienen en sus manos las decisiones políticas para favorecer este tipo de estrategias harían bien en escuchar al autismo, que lo único que pretende es dar soluciones lógicas, estables y duraderas a todas esas injusticias que nos queman por dentro cada día. Escuchad las voces autistas que claman protagonismo, tienen algo muy importante que aportar. Favoreced programas de inclusión que hagan factible el desarrollo de las cosas. El arte y su comunidad es una muy buena manera de empezar a canalizar esta corriente de empatía con los hasta ahora socialmente excluidos. Os sorprenderíais con las maravillosas ideas que se están gestando todos los días de parte de este colectivo. Reciban un cordial y afectivo saludo desde las montañas del Pirineo Navarro. A continuación, queremos mostrarte algunos fragmentos de trabajos que hemos realizado bajo esta premisa. El arte puede alzar la voz por el autismo. El arte es un vehículo de diálogo social que nos permite generar inclusión. Yo soy Manolo Bolaño, artista para unos y para otros, imagino que un extraño. Soy un títere que está hecho de madera de pino y de fimo ligero. Y el espectáculo, pues yo soy un cantante. Yo soy un cantante que va cantando por el mundo por ahí. Este domingo, la explanada del Museo Nacional de San Carlos fue el escenario de Manolo Bolaño, un títere que llegó desde España para ofrecer un espectáculo principalmente a niños con autismo. El títere es una creación de Mario González, quien asegura que el arte y la cultura es el camino para sensibilizar sobre diversos temas a la sociedad. Ese producto artístico, lo que tenemos que hacer es... El segundo pilar de ese producto artístico sería que sirva y que tenga una finalidad concreta, que sirva para ayudar, que sirva para mejorar. Creo y considero que el autismo es una otra naturaleza distinta, no es una enfermedad, es una doble naturaleza que hay y que no tiene una voz que debería de tener. Entonces, por eso utilizo el arte para proyectar a la no discriminación de este tipo de personas. El evento fue organizado por Aunar, clínica de autismo que busca quitarle la etiqueta enfermedad y llamarlo una condición de vida. Parte de este evento es hacerles ver a los demás que una persona con autismo tiene el mismo derecho de acudir a un evento cultural, de acudir a un museo, de acudir a algo que sea lúdico para él. No por el hecho de tener autismo los vamos a ir rezagando. Lo que buscábamos en este evento es que fuera inclusivo, que no nada más fuera para niños con autismo, sino de que los mismos niños
llamados regulares pudieran estar junto a un niño con autismo y sin saber esta parte de, es con autismo, entonces no, que vean que no hay esta parte de las de barreras, ¿no? De las diferencias. En México, según la UNAR, existen cifras de un niño con autismo por cada 68 nacimientos, además que la mayoría son del sexo masculino, es decir, de cada 4 casos, 3 son niños y una niña. En el evento, niñas y niños disfrutaron de los abrazos, la música, el baile y los mensajes de Manolo. Pues vamos a ver, los niños con autismo tienen autismo, y eso es así, no va a cambiar, están ahí. Pero la discriminación, que es la verdadera enfermedad, esa sí se puede curar. Y esa enfermedad se cura con educación. Pues no le voy a dar ni un mensaje a los niños autistas, ni un mensaje a los niños que no tienen autismo. Le voy a dar a todos. Le voy a decir que se lo pasen bien, que disfruten de ser niños y que ambos no discriminen. ¡Ya está! ¡A pasárselo bien, que estamos en la juventud! ¡Que luego lleguéis como yo y os hacéis mayores y se os cae el pelo! ¡Ya veis! ¡Estoy calvito! Gusto enorme hoy de dar inicio al gran festival ATMA, un encuentro entre México y la India. Acto que, además de estar primordialmente dedicado al autismo, será sin duda fundamental para estrechar los lazos de México con la India y para propiciar un diálogo todavía más fructífero entre ambos países. ATMA, independientemente de la connotación filosófica o religiosa, es una palabra que tanto en la India y como en México significa o nos lleva a pensar en la esencia de algo. La esencia esta tarde me parece que puede resumirse en algunas palabras como inclusión, otredad, hermandad. Creemos firmemente que el arte es un altavoz en cualquiera de sus expresiones, es un altavoz para alzar la voz por las minorías. En este caso, lo que a nosotros nos compete es alzar la voz por las personas que viven dentro del espectro del autismo. Bienvenidos sean todos ustedes a ATMA, un encuentro entre México y la India. Soy Emilio, fui diagnosticado con autismo a los 5 años de edad. Tener autismo no significa estar enfermo ni estar malito, sino al contrario, es una forma de ser. Me gusta leer, me gusta escribir cuentos, me gusta actuar, me gusta tener amigos, me gusta patinar en hielo y también me gusta tocar el piano. ¡Dos, tres, cuatro!
gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por haber seguido esta transmisión. Y pues bueno, para invitarlos a las siguientes semanas, durante todas las sábados de mayo, tendremos para todos ustedes más trabajo, más información sobre autismo y, bueno, temas maravillosos. La siguiente semana estaremos hablando sobre música y autismo a manos del maestro Juan Carlos del Río, quien además nos tiene una pequeña probadita de su nuevo material discográfico, Pinceladas en Silencio, que es además de una pieza única que ya conocerán ustedes la siguiente semana, es un disco dedicado al autismo. Asimismo, en las siguientes semanas estaremos hablando de teatro a manos de Eureka Producciones, teatro infantil para hacer sensibilidad social, y estaremos cerrando hablando de artes plásticas con la ayuda del maestro Princi, Rubén Zamudio, Mitch Pérez, fotógrafo, y Estudios Salamandra, quienes están preparando una sorpresa muy interesante para todos ustedes. Queremos agradecer al Museo Nacional de San Carlos por haber creído en este pequeño proyecto, por haberlo hecho posible. Muchas gracias a todo su equipo, porque bueno, a pesar de la cuarentena, a pesar de esta pausa que tenemos que estar haciendo por el bien común, pues bueno, trabajamos con ellos a contrarreloj y pues bueno, con todo el gusto para estar acercando a ustedes este material que tiene como principal intención hacer partícipes a las personas con autismo de la cultura, mostrar que en el arte existen puertas que se abren hacia la inclusión. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de los artistas que nos permiten acercar su trabajo a esta población para la cual nosotros trabajamos. Y además, con su trabajo generar sensibilidad y diálogo social a favor de la inclusión. Muchas gracias. El autismo no se ve, pero tu reacción ante este sí. Haz la diferencia aceptando la diferencia. Gobierno de México.